Bienvenidos a Insert Coin, soy JaimeX Mix y hoy vamos a jugar a Pitfall, todo un clásico de los videojuegos de Atari 2600. Esta obra de David Crane que fue lanzada en 1982 por parte de Activision y que para muchos entra directamente en el top 10 de los mejores videojuegos que tuvo la consola de Atari. Evidentemente visto con los ojos de hoy en día, pues es un juego muy limitado. Pero tenemos que decir que para la época fue bastante sorprendente y sobre todo teniendo en cuenta las capacidades eh, propias de la máquina, que eran bastante limitadas y eh, esta la calidad gráfica y, y la calidad de la animación que se ve en este videojuego se había visto en pocos juegos de eh, esta consola de Atari. Lo que vamos a hacer aquí, bueno, una partida más o menos rapidita. Eh, evidentemente no voy a jugar los 20 minutos que se supone que son el videojuego completo, pero os explico más o menos cómo va. Eh, no, lo que tenemos aquí son eh, exactamente 256 pantallas a, la, a, la, a lo largo de las cuales podemos encontrar hasta 32 te, tesoros distintos y tenemos que conseguirlo en esos 20 minutos que tenemos ahí de tiempo. Eh, además, pues cada vez que vayamos consiguiendo tesoros, pues vamos a ir eh, aumentando nuestra puntuación. Esta puntuación también puede eh, verse bajada si tenemos. Eh, daños, de, eh, daños leves. Los daños leves pueden ser pues estos, eh, que nos golpeen estos troncos que están aquí, que nos caigamos por alguno de los agujeros que no son los precipicios estos grandes. Y eso, pues lo único que nos hará es reducir el número de puntos. Si habéis fijado, hemos empezado inicialmente con 2000 puntos para decirlo de alguna manera, tener algo de vida al principio, porque si no, eh, empezaríamos a tener puntos negativos. Fijaos ahí que al darme los troncos, pues. Eh, Baja un poco la, eh, la puntuación, y lo dicho en alguna de estas pantallas, pues encontraremos eh, algunos tesoros que son los que hay que eh, conseguir eh, a lo largo del juego dentro de estos 20 minutos. Aquí, donde están los principales problemas, pues aquí en los agujeros estos grandes que, si bien puede ser un lago, como en este caso, que si te caes, te ahogas y pierdes una vida de las tres con las que comenzamos en el, en el juego. O bien pues esas, estos fosos como estos, que pueden ser fijos, o como este que vaya creciendo y disminuyendo continuamente, dándole un poquito más de dificultad. Y entonces, pues nada, ahí tenemos una de las imágenes más icónicas de los videojuegos, que son esas lianas encima de estos pozos, que eh, eh, es uno de los de las señas de identidad de este videojuego. Y además es una de las mecánicas que eh, ampliaron lo que era el género de plataformas, que de momento estaba bastante limitado, podemos decir que de aquella época eh, lo que conocíamos como plataforma sería poco más o menos Donkey Kong, y aquí estamos viendo distintas mecánicas, distintos tipos de enemigos, distintas formas de eh, salvarlos... los... Eh los obstáculos y sobre todo una gran cantidad de pantallas distintas que además a nivel de programación es todo un reto eh, con la poca capacidad que tenían los cartuchos de atari 2600 conseguir programar tantas cosas distintas que eh, hace uso de muchos trucos de programación eh, en principio realizar el juego pues bueno es relativamente fácil, solo necesita un poco de entrenamiento, aunque mi partida va a ser cortita, porque simplemente quería una que durara como 5 o 6 minutos para explicaros un poquito eh, cómo iba todo, pero más o menos eh, se puede hacer fácil. Eh, lo, las cosas más complicadas son, por un lado, estos escorpiones que estoy saltando en la parte inferior, que nos pueden servir, ir por la parte inferior nos sirve para saltarnos algunos obstáculos de arriba, pero fijaos que podemos morir y picadura de, de escorpión es vida menos. Pero además, fijaros que el escorpión cuando lo saltamos automáticamente cambia el sentido de la marcha y va hacia nosotros. Así que hay que ajustar mucho el salto. Luego, eh, las lianas son bastante sencillas porque simplemente tenemos que tener cuidado al soltarnos, hacerlo en el punto más a la derecha para no caer ni en el foso ni en el lago y eh, lo más complicado es el salto de los cocodrilos que hay que evitar las bocas porque si se abren perdemos la vida eh, si estamos en la parte de la cabeza da igual que se abra la boca que no no que no vamos a perder vida o sea que son los que hay que tener más cuidado y los que a mí más trabajo me cuestan y por otro lado pues nada los que son así en plan Osos o lagos que crecen y decrecen para mí me resultan los más fáciles de todo porque eh, simplemente esperas a que decrezcan y ya está. Y sobre todo son súper facilísimos cuando están combinados con una liana porque simplemente te dejas colgar en la liana y esperas a que eh, eh, se cierre para saltar y entonces no hay mayor dificultad. Un poquillo más de dificultad es cuando tenemos después del salto, como en este caso, algún tipo de obstáculo, pero ya os digo. Que dejándonos caer en el punto bueno no llegas a darte, eh, dejarte caer es eh, mover el mando hacia abajo, pero nunca llegas a caer encima del obstáculo, solo que no tienes que ir como loco dándola hacia la derecha. De hecho, jugando con emuladores no es mucho problema porque tenemos la precisión de la que carecía el mando de Atari, que ya sabéis que el mando original del Atari 2600 tenía la habilidad de estropearse eh, estupendamente y era Cierto problema, y en muchos casos, pues terminaría eh, yendo a la derecha cuando no, qui no quisiéramos. Fijaos, estos de aquí son muy fáciles. Voy saltando por si acaso, y ya está. Y esos son uno, algunos de los distintos tesoros que podemos ir encontrando y que, como veis, aumentan nuestra puntuación. Eh, básicamente, se puede realizar una eh, partida perfecta si no eh, recibimos ningún tipo de daño en ningún momento que nos reduzca la puntuación y cogemos todos los tesoros, y eso nos daría un total de mil eh, puntos que sería la manera sería la máxima puntuación posible aquí no hay un récord que nadie no no pueda superar puesto que es, está muy definido el, el número de puntos que se pueden conseguir y bueno en, en definitiva pues tenemos un videojuego muy completo eh, de, de los más destacados del catálogo de atari y que si bien como he dicho ahora eh, se ve un poquito obsoleto, pues ya os digo que es un juego que dentro del catálogo de Atari es de los más destacados, de los más completos, con más eh, variedad, y que a fin de cuentas eh, luego fue clonado eh, por infinidad de compañías en distintos juegos similares, bueno aquí la liamos, y aparte de distintas conversiones, aquí ya hemos perdido la partida, distintas conversiones a distintas máquinas, incluso algunas en máquinas actuales, conversiones más nuevas. ...incluso en dispositivos móviles... ...y incluso la saga... ...la propia saga de Pitfall... ...pues eh, tuvo una... ...una serie de... Eh, ...de secuelas... ...como fue Pitfall 2... ...o incluso oh, la... ...el infame Super Pitfall... ...de la Nintendo... ...bueno y sin más... ...yo como siempre... Dejad, ...os dejo con este clásico... ...que os recomiendo que probéis... ...y os emplazo al siguiente vídeo de Insert Coin. Hasta luego.